Bueno. Por lo visto va a poner una función así. Y va a tener tres trozos. ¿Qué hace? Un exponencial, por ejemplo, por poner algo. Una parábola, por poner otra cosa. Y una hipérbole. ¿Vale? La voy a poner mala leche. No la voy a poner fácil. Si no, estamos haciendo el tonto. Voy a poner igual aquí, porque me da la gana. Ninguno de estos debe suponer ningún problema. En principio, esto es tan fácil como esto. Quien se quiera complicar la vida, que se la complique. Bueno, pues en este trozo tendría que poner menos 2, una función exponencial. No tiene ningún problema, solo hay que sustituir. Y con 3 puntos va que suda. Aquí una parábola. La parábola. Tengo que calcular el vértice, ¿vale? ¿Cómo es el vértice de la parábola? En menos de partido por A. 2A. Sería 2. El vértice, ¿vale? Como solo está definido entre menos 2 y 2, tampoco le tengo que dar un subvuelto. Con los puntos del menos 2 al 2 y sé que, bueno, el 2 es el vértice, o sea, que va a hacer así o así. Ahora lo veremos. Voy a intentar hacer los puntos de corte también. ¿Eh? Porque corta cuando x vale 0, pues está el eje y en y igual a 5. Cuando y igual a 0, pues me parece a mí que son esas soluciones bien. No tiene solución. ¿Vale? Y esta es la que he puesto para daros por culo un poco. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todo menos 4. Todo menos el 4. Muy bien. Como el 4 no entra y da la casualidad que el 4 entra aquí, el 4 está definido aquí. El dominio de la función completa sería todo r menos 4. Por eso lo pregunto. ¿Vale? Sí que lo va a preguntar, sí. Ya lo sabes. Ya lo va a abrir, ya la libreta. Y representa gráficamente, dice gráfico. Estudia el dominio, pues ya hemos dicho el dominio. Estudia la continuidad, pues continua. Ahora vamos a ver si es continua o no, porque aquí salta. Yo creo que no, ninguno de esos puntos va a ser continuo. Sería mucha casualidad. Estudia la monotonía, cuando es creciente y decreciente, lo vamos a ver, tasa de crecimiento medio y la tendencia. Bueno, ya hemos dado dominio, vamos a dibujar y vamos a decir todas esas cosillas. Vamos a ver, por este lado, 2 elevado a menos 2, era 0,25, ¿no? 2 elevado a menos 3, 0,125. ¿Vale? Luego esta, solo hay que sustituir. Menos 2 al cuadrado, 4. Ojo, cuidado, esto es menos 2 al cuadrado, positivo. Y menos 2 con esto es positivo. Menos 2 al cuadrado, 4. 17. Bien. 5. Uno. ¿Vale? No es continua porque aquí el menos 2 vale 0,25 y aquí vale 17.
¿Cómo voy a poner 2? El 4 ya sabemos que no vale, pero hay que dibujarla bien. Para dibujarla bien hay que coger números que estén alrededor del 4. Por ejemplo, el 3,9 y el 4,1. Porque ahí tiene una asíntota vertical. ¿Vale? Entonces, para 2 vale 1,5. Para 3 vale 1. Para 3,9 vale menos 8. Para 4 no vale. Para 4,1 vale 12. Mira, ¿cómo lo haces tan rápido, Guille? ¿Cómo lo hago tan rápido? ¿Todo tiene o qué? ¿Tengo superpoderes o qué? Hombre, 3,9 menos 4 es menos 0,1. Yo entre menos 0,1 es menos 10, más 2 menos 8. 4,1. Menos 4 es 0,1. 1 entre 0,1 es 10, más 2, 12. Tampoco me cago mucho la cabeza, ¿eh? Entonces, según todos los datos que tengo, tengo que ver más o menos, porque tengo que llegar hasta el 17. O sea que tengo que subir bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, 16, 17. Trabajo al menos. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Bueno, menos 2, 0,25. Aquí más o menos. Hay que notar que aquí viene el igual, así que aquí tengo que poner punto 1, ¿vale? Menos 3, 0,125. Mira. ¿Vale? Luego, menos 2, 17, se viene aquí así. Abierto. Menos 1, 10. 0,5. 1, 2. 2, 1. Hasta ahí. Y aquí está abierto. ¿Vale? Y esto es el trozo de parábola donde tiene el vértice aquí, pero ya no sigue por el vértice. ¿Vale? Se queda abierto porque aquí no está el igual. Y luego me da 2, 1,5, que sería aquí más o menos. Aquí sí está relleno. Y esta es la parte de la hipérbole. Es que tenéis cuidado con la hipérbola, porque tiene una asíntota vertical en el 4. Y yo, mi coche perezoso, la dibujo y digo 2,1,5 para 3,1 para 3,9 menos 8. Pasa así. Bueno. Siempre la asíntota vertical va a ser así. Luego, por el otro lado, 4,1, 12, se viene por aquí y para 5, 3. Vale, así, ¿vale? Más o menos. Y ya seguiría. Habría que dibujarlo un poquito más porque tiene una asíntota horizontal en 2. Esto es una asíntota horizontal. Que se quiere saberlo, nada más verlo. Y dibujar esta así. Sin que me haga falta nada más. Entonces, dominio. Todos los números menos el 4. ¿Vale? Porque aquí no existe en el 4. Continuidad. Es continua en todo R. Salvo en el menos 2 salta. En el 2 salta. Y en el 4 tiene una cinta. Así que no continúa. Tú y la monotonía. ¿Cómo crece y cómo decrece? ¿Vale? Pues yo mirando aquí la gráfica nada más. Después de dibujarla, digo, mira. Crece de menos infinito a menos 2, que es este caso. ¿Vale? Luego decrece de menos 2 a 2. Yo pongo siempre cerrar primero y abierto segundo. Al final todo lo mismo. En este trozo, de 2 a 4, decrece. Yo pongo aquí unión
2, 4. Podría haberlo puesto todo seguido, ¿no? Con la tontería, pero bueno. Y sigue decreciendo en el 4 más infinito. Vuelvo a repetir que lo podría haber puesto todo seguido, pero no me da la gana. Vale. Estudia la tendencia. ¿Qué es la tendencia? ¿Cómo se tiende, no? ¿Cómo te tiende? Pues, esto tiene un montón de tendencias, ¿vale? Por ejemplo, se puede decir, ¿cómo ponéis la tendencia? ¿Ponéis límite? Sí, cuando el límite de... El límite, cuando x tiende menos infinito de esta función, es cero. Porque conforme va para allá, tiende a cero. Luego, para allá, también, límite, cuando x tiende a más infinito, tiende a 2 por arriba. Porque tiene una asíntota horizontal. Y luego aquí también podemos hablar de tendencia, ¿no? Podemos decir que el límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda, es menos infinito porque va abajo, y el límite, cuando x tiende a 4 por la derecha, es más infinito porque va para arriba. Luego lo pone una tasa de variación media. Que esto lo tenemos ya en los pies, ¿no? ¿O no? Supongo. La tasa de variación media de esta función entre 0 y 2, por ejemplo. ¿Vale? Sería f de 2 menos f de 0 partido 2 menos 0. F de 2 sería sustituir 2 aquí, que ya lo hemos sustituido, que da 1. Menos f de 0, que también lo hemos sustituido, que da 5. Esto da menos 2. Pero ya está ese problema. ¿Cómo me he quedado?